Damos inicio a la conferencia de prensa del entrenador Frank Darío Kudelka. ¿Cómo le va, Darío? Carbón Eduardo. Buenas tardes. ¿Cómo anda? Sabe que en la última conferencia aquí me quedó la pregunta pendiente y se sonrió. Hoy jugó con dos zagueros derechos. ¿Cómo los vio? ¿Le dio resultado? Yo vi que en los primeros 15 minutos Galván también trató de salir jugando con la pierna izquierda, la paraba de derecha y le pegaba con zurda. Si me equivoco, corríjame, pero ¿cómo los vio después de tantos partidos que quizás la gente lo pedía? Bueno, pero quiero aclarar algo. Buenas tardes, disculpe. Sí. Quiero aclarar algo. Mis decisiones, con el respeto de la opinión ajena, van de la mano de lo que yo creo, acertadas o equivocadas. No me puedo dejar llevar la opinión de todos, y no porque los desacredite, y no porque no tengan razón, tal vez, porque si no, estoy para tomar decisiones. A veces acierto, a veces no acierto. Entonces, lo quiero salvaguardar eso, porque si no, ya sería una cuestión de que obro tal cual el clamor popular o la opinión general. Entonces, no creo que debería ser así. No es, de pronto, así. Este partido lo conformamos al equipo para este partido, teniendo en cuenta variantes que tienen que ver también con la parte física, porque jugamos hace poco y había un componente en álgido que era una derrota grande, y ese tema álgido es la parte mental, que inclusive durante gran parte del partido se vio, fundamentalmente en el primer tiempo. Había un partido como perdimos el otro día, te genera inseguridad, y más cuando lo tenés que jugar a los pocos días. Y de hecho que eso ocurrió y se vio. En cuanto y puntualmente a los centrales, sigo pensando lo mismo, poniendo un central por derecha, si ustedes habrán visto. Nosotros somos o tratamos siempre de salir jugando y se nos complicaba porque en este caso Galván, su apertura no lo hacía hacia la izquierda, entonces no agrandaba la cancha. Por perfil se metía para adentro y entonces el pase se nos cerraba. Lo hace bien porque tiene mucha técnica, pero yo creo que es el inconveniente por el cambio de pierna que en este caso se vio reflejado. Creo que defensivamente en ese puntualmente en ese sector de la cancha no tuvimos problemas. Ante un rival que mayoritariamente juega todo largo y aéreo, creo que se respondió muy bien así. Y ahí sí tuvimos, fundamentalmente en el primer tiempo, mucha tenencia en circulación entre los defensores y no hacíamos daño, estábamos lejos del arco rival. A usted, Frank. Ricardo, para Metegol, dos preguntas. Aquí hace un rato dijo el entrenador de Patronato, Delfino, que la diferencia la notó que fue en la pelota parada, si no podría haberse llevado un empate quizás, si coincide que la diferencia fue en la pelota parada, y la segunda si le dijo algo en específico, en especial a Patricio Toranzo. Bueno, son visiones. Bienvenida a la pelota cuadrada, entonces ganamos el partido. Creo que son argumentos que todo equipo necesita cuando a lo mejor no te salen otras cosas o no puedes concretar. Nosotros tuvimos mucha posesión hoy, pero no tuvimos profundidad o muy poca profundidad. Fue notorio eso. Bueno, el rival vino a hacer lo suyo, a esperar, a que nos impacientemos todos adentro y afuera. Por el momento lo lograron. Después, hacía mucho tiempo, como que vino a buscar un momento del partido que podía ganarlo, y si no, con el empate estaba bien. Fue más que notorio eso. Pero bueno, cada uno hace su juego y hay que respetarlo. No tengo nada que cotejar ante esos dichos. Hay que respetarlo y bueno, cada uno opina de su manera. Fran, buenas tardes. Fabio Tocman para Teis Sports. ¿Cuánto te aporta Toranzo? Desde septiembre que no jugaba, bueno, hoy hizo una asistencia, casi hace un golazo. ¿Cuánto te aporta a vos una persona de esas características al plantel y a vos como entrenador? Bueno,
hay que aclarar algo. Patricio es un ídolo. Perdón. Patricio es un ídolo de la institución. Entonces, aunque esté lesionado, lo van a pedir. Y es lógico que eso suceda. Pero bueno, su calidad nadie la va a descubrir. De hecho, se ha visto su aporte hoy. Pero después hay que ver otro tipo de consideraciones que uno tiene que tener. Y que es, ante equipos de mucha intensidad física o de mucho ida y vuelta, donde a él tenemos que encontrarle un cierto lugar de la cancha y los minutos necesarios como para que eso no nos descompense otra faceta. O sea, es una cuestión de decisiones, es muy difícil de explicar. Porque por lo general, ante jugadores de esas características, se piensa con el corazón. Y yo no puedo luchar contra el corazón. Yo tengo que ser lo más criterioso posible para saber cómo, dónde y cuándo, me refiero en qué tiempo del partido, puedo llegar a introducirlo dentro de un terreno de juego. Y depende contra qué rival juguemos. Es así de claro. Pero vuelvo a repetir. Solamente uno tiene una opinión que está fuera de lo emocional y no siempre es la acertada, pero ante la masividad emocional que implica su jerarquía y su historia dentro de la institución, no tengo otra cosa que aceptarlo, entender y por lo menos ser lo más práctico posible para saber en qué momento lo pongo. Hola Frank, buenas tardes, Rodrigo Bud para Luz Huracán. Recién usted estaba analizando la zona defensiva del equipo de hoy, ahora mi pregunta es consultarle sobre la zona ofensiva que tuvo hoy el equipo. ¿Cómo lo vio usted en el primer tiempo y en el segundo tiempo? Muchas gracias. En el segundo tiempo tuvimos más posesión del balón y mejor, pero no tuvimos profundidad, muy poca. Nosotros somos un equipo que por lo general siempre tiene bastantes situaciones de gol. Hoy fueron, si bien el rival se metía todo atrás, no tuvimos la lucidez que tuvimos en otro partido. En el primer tiempo la tuvimos, pero lejos del arco, nuestros volantes no recibían entre líneas, no atacábamos por bandas ante un equipo que se replegaba, entonces fue una posesión ineficaz. En el segundo tiempo, insisto, estuvimos más altos, más en campo rival. Nos exponíamos a los contragolpes, pero teníamos que ir a buscar el partido. Podíamos ganar, como en una contra lo podía haber perdido. Lo logramos de una pelota detenida. Ya habíamos tenido otra en otro momento, pero a grandes rasgos es como vi el partido, no en ese aspecto. ¿Cómo le va, Fran? Daniel Noriega. ¿Cómo le va? Bien. Quería preguntarle si le gustó cómo jugó hoy Huracán, en líneas generales, y por qué, y si no le gustó, por qué. Más o menos. Si siempre pregono y entiendo que a veces es difícil separar la emoción de lo racional, yo debo ser racional en este momento. Y la emoción de haber ganado el partido no puede tapar un pensamiento en el cual había que ganar para seguir en el tren de las posibilidades, y eso está muy bueno. Veníamos de una carga emocional difícil, y se notó en imprecisiones o en inseguridades o en cierto nerviosismo, fundamentalmente en el primer tiempo. Nunca dejaron de insistir en búsqueda del partido y del gol, aun cuando ya se agotaban los minutos, y eso es válido y bueno. Pero ante las serias intenciones que tenemos siempre de ser poseedores del balón, no tuvimos las asociaciones necesarias como para vulnerar al rival y jugarle entre líneas como correspondía ante las características que te plantea, ¿no? De estar todo metido atrás y contragolpear. Entonces, en ese sentido, creo que fue una actuación regular de nuestro equipo, con idas y vueltas, con algunas buenas, otras malas, pero no
no que haya podido someter al rival y generarle fundamentalmente situaciones de gol en abundancia como para concretar. Para la mayoría, una de las grandes asociaciones en el ataque es Vera con Cabral. Y hoy estuvo Cabral en el primer tiempo, Vera en el segundo. ¿Por qué no es juntar esa asociación que le ha dado muchos créditos? Habría que ver estadística cuántas terminaciones buenas tenemos por ahí, cuántos goles hicimos por ahí, más allá de lo visual. Y no estoy diciendo que sea distinto mi pensamiento al que usted dice. Pero esto no solamente se genera por lo que uno ve y por lo que uno entiende que puede ser, que es verdad. Pero también hay que ver cómo se finaliza. Y bueno, buscamos variantes, entendimos que esa era la ideal. Aparte veníamos con jugadores con molestias y con cansancios propios del partido pasado. Y se notó, fundamentalmente en Cabral se notó mucho. Pero bueno, hay que ir buscando variantes y posibilidades dentro de cada partido. Y de hecho hoy, por momentos las tuvimos, por momentos no. Te saco un poquitito del partido. Recién Delfino me decía que el alumno no pudo superar al maestro. Quiero que me cuentes un poquito. Disculpame, no te entiendo. Recién hablaba con Delfino y me decía que el alumno esta vez no pudo superar al maestro. Quiero que me cuentes un poco la relación que tuvieron. Vos lo incorporaste al cuerpo técnico en Libertadores Sunchales. Quiero que me cuentes un poco esa relación donde me dijo que lo retiraste en broma. Es verdad. Tengo una estima muy grande por Iván. Es un luchador, lo tuve como jugador allá por los argentinos, ascendimos con él. Y sí, ante una pregunta de él, ¿qué podía hacer de su carrera? Le dije, retírate. Y bueno, hay que ser honesto. No me fue cariño mal, pero dije la verdad. Ahí inmediatamente lo incorporé como ayudante de campo y bueno, ha hecho su muy buena carrera como entrenador. Pero sí, tengo una estima muy grande por él y eso de superar o no, son partidos. A veces toca ganar, a veces no. Así que es un poco la historia. Darío, hoy los cambios le cambiaron la cara al equipo, ¿no? Que en otros partidos quizás no se dan. En otros la tiñeron. Uno cuando hace cambios busca siempre un rédito. A veces sale, a veces no sale. Pero no olvidemos que nosotros como entrenadores no somos magos. Visualizamos una opción de que ya tenemos en los entrenamientos, para eso son. Visualizamos posicionamientos dentro del partido, cómo se va dando. Pero después el jugador tiene que entrar y hacerlo eso. A veces le sale, a veces no le sale. O sea, es muy fácil decir, acertó en el cambio. O se equivocó en el cambio. Bueno, pero de pronto somos dos, el que lo pone y el que entra. Y a veces son seres humanos como nosotros que aciertan o no, tienen buenos momentos o no. Entonces, hoy vuelvo a repetir, había una carga emocional muy alta porque sabíamos que si no ganábamos hoy perdíamos el tren de las posibilidades. Veníamos de un partido quizás desmadrado en el resultado, para mí no tuvo que ver mucho con lo que sucedió adentro, pero resultado malo al fin. Y habíamos perdido la serie de triunfos que habíamos tenido anteriormente. Y hoy era una final de todo punto de vista, porque una final en cuanto a las aspiraciones. Y bueno, seguimos en carrera y estamos muy expectantes, más allá que tenemos que volver a reflejar el mejor juego que tuvimos en otro partido y que hoy por ahí se dio a cuenta gota. A ustedes. Muchas gracias y damos por finalizada la conferencia de prensa. Gracias.